cuñada Banshika, y bueno, les damos la bienvenida virtualmente al salón en donde se va a llevar a cabo la boda para celebrar la unión entre Banshika y Pratik. Y bueno, pues estamos justamente aquí en la entrada. Ahorita les vamos a dar un tour para que vean, pero primeramente vamos a enseñarles los outfits que nos acompañaron a comprar, por supuesto. Y bueno, primero tú. Ok, vale. Amigos, esa es la fecha que nosotros esperando para muchos días, como casi un año. Y pues sí, está aquí. Siento muy bien, siento muy bueno. Y ahora que voy a empezar esa boda, es muy emocionado. No llores, no vayas a llorar. Nosotros es muy emocionado para eso, para Banshika. Vamos a ver cómo se ve todo y cómo se fue todo. Bueno, familia, pues este es mi vestido para la noche de hoy. Me voy a dar vuelta para que vean cómo se ve completo. Y bueno, pues el cabello lo traigo así arreglado. Y el maquillaje me lo hizo Roshni, es amiga de mi cuñada, y nos hizo el maquillaje a mi suegra y a mí. Y bueno, familia, pues ahora le toca a Vivek. Amigos, eso es vestido que yo seleccionar otro día, y no lo sé cómo usted ve, pero para mí eso tiene un vestimiento muy bueno, la fitting, como dice la fitting. Y ahora, amigos, nada más, la gente está invitada a venir poco a poco, y mi responsabilidad es quedar aquí en esa parte, que yo recibir todo. Vean si puedo ir dentro con los niños, pero yo soy aquí, que todo lo que venir yo puedo recibir. Bueno, pues en sí me vengo a dar la bienvenida ahí en esa parte, y a mí me va a tocar darle la bienvenida al novio cuando el novio venga. Le voy a dar un moño para que él lo corte, y le voy a dar la puya, amigos, la bienvenida. Entonces, creo que vamos a disfrutar mucho esto. Tenemos que disfrutarlo porque es nuestra única muñequita. No les he dicho, pero el sobrenombre de mi cuñada en casa es Muñequita. Todo el mundo le dice Muñequita en hindi, entonces hay que aprovecharlo. Sí, él es mi amigo desde mi universidad, mi escuela, y mi amigo muy cerca de mi corazón, amigos. Sí. Y sí, él no entiende mucho español, pero ayer él fue. ¿Qué? Y él está aquí siempre conmigo, a las 2 en la tarde, a las 2 en la noche, él es conmigo. ¡Ay! ¡Tau! Ya estamos empezando a poner el lazo que dice bienvenido para que cuando el novio venga, entonces lo corte. Vibuti, are you ready to play today? Yes. Yes? Yes. I made the Juto Churai contract also. Okay. Oh, yeah, for real. Wow. It's in my car. We get it, but once we have to return the shoes. A ellas les va a tocar jugar con el novio unos jueguitos por aquí de la India, en el cual ellas le van a esconder los zapatos y él los tiene que encontrar, y cuando los encuentre les tiene que dar regalos o dinero. Van a recibir mucho dinero esta noche las hermanas de la novia. Amigos, estoy aquí en la entrada esperando para la gente de chicos, al lado de chicos, Pratik.
Entonces, poco a poco sí venir, pero porque eso es venir de otra ciudad. Hay muchos coches que voy a venir, pero uno, cada uno sí venir. Y ahí las personas en este lado, sí, esperando. Vamos a ver amigos, ahora es el momento. Entonces, ahora ya pusimos aquí el listón. El novio está por allá, amigos. Está ya casi nada de llegar con toda su familia. Yo creo que ya les grabó.
Y bueno, pues la familia de la novia estamos aquí bailando, esperando. Aquí está el moño y aquí están las tijeras y está decorado así. Y aquí están mosis. Amigos, Pratik ya está a punto de llegar, viene con toda su familia bailando. Y acá la familia de la novia, o sea mi familia política, ya tiene unas guirnaldas de flores allí para darle la bienvenida. Y yo en este caso, por ser la cuñada, vengo ya con estas tijeritas especiales para darle la bienvenida a pues mi concuño. Nos dio bastante dinerito Santiago, tenemos dinero ahora. Amigos, aquí de este lado mi booty se está intentando robar los zapatos.
pero los primos ya lo agarraron, entonces no van a dejar que las primas y las hermanas se roben los zapatos para después pedir dinero. Y bueno, pues él ya se los llevó, entonces miren. Así es como los amigos del novio y familiares lo protegen de las hermanas de la novia. Come on, mi booty, come on. San, you took the shoes and he's not letting the sister take it away. Las hermanas no parecen muy a gusto que digamos. Mientras por allá afuera se estaba haciendo el robo del zapato al novio, el novio ya estaba sentado por aquí iniciando la primera ceremonia religiosa que va a tener pues en este escenario, y lo estaba haciendo junto con Vivek. Durante mucho tiempo les estuvimos diciendo que Vivek tenía muchas responsabilidades para la boda de su hermana, y es que pues en la gran mayoría de ceremonias es él quien las hace. Si se dan cuenta, mi suegro está allí junto con los demás hombres de la familia, pero quien lidera, quien encabeza y quien representa es Vivek como el hermano. Aquí en esta ceremonia que ellos están haciendo se le conoce como Kanyadan, y bueno, pues en esta ceremonia también se intercambian regalos. La familia del novio le da regalos a la novia y la familia de la novia le da regalos al novio. También aquí se aprovechan a recitar algunos mantras y se hace, como pues ya saben hasta ahorita, la ceremonia de Tilak, en la que Vivek le da su bendición, aprobamiento, le da buenos deseos a pues ahora su cuñado. Entonces pone en medio de su frente un punto rojo, le da también un poquito de dulce, y pues con eso, amigos, es prácticamente todo. Familia, pues ahorita ya quitaron la música y están teniendo la ceremonia en la cual Vivek pues le da la bendición, le da bienvenida. Entonces les voy a grabar esto. Y bueno, pues apenas estamos empezando, va a ser una noche muy, pero muy larga, y esta es la primera ceremonia. Bueno, pues ahorita ya terminaron la puya y nos comentaron que en la familia de Pratik se acostumbra a dar cobertores a los hombres,
pero en este caso nos dijeron que también podíamos dar pashminas y vamos a dar pashminas. Entonces los hombres de nuestra familia lo están repartiendo a los hombres de la familia de Pratik. Ahora sí que están participando sus tíos, su abuelo, sus tíos más grandes y demás. Arian, he's not ready to negotiate and we are fed up. And we have news that some rumors are there that they have two backups. So now we have to move people. You need to split. Last year. Last year. Familia, ahorita se me pidió que me ponga el velo porque voy a pasar a darle la bendición a Pratik. Le voy a pasar el fuego, le voy a poner un punto en la frente y al mismo tiempo también le voy a dar dulces y le voy a dar un pan. Por aquí tengo el tali para la puya, entonces se los voy a enseñar. Miren, mientras mi esposo sigue por allá entregando las pashminas, nosotros estamos aquí de este lado, en donde pues ya tenemos todo listo para hacer la puya. Primero tengo que ponerle el punto rojo. Después voy a poner arroz, después voy a pasar a hacer el arti, le voy a poner el fuego enfrente de él y dar de vueltas. Después le voy a dar los dos dulces que están por aquí, le voy a dar también el pan. Mientras tanto, mi esposo está por acá recibiendo regalos ahora por parte de la familia. Primero nosotros le hicimos regalos, ahora ellos nos lo van a dar a nosotros. Y esto es así, amigos, es un intercambio de regalos entre familias. Ahora sí, quien está llevando la mayor parte del trabajo en esta ceremonia es mi esposo. Él es el representante de la familia. Amigos, es como así, porque hay muchas ceremonias, una y otra y otra y otra. Y ellos dicen que todo es necesario terminar antes de 12. Es 11 que ellos necesario que enviar y después la fuego, 11 de 12 todo. Está muchísimo, muchísimo trabajo. So vamos muy rápido. And Bua is here watching us. Look. Yeah, Bua. Ok, este pequeñísimo detalle no me lo habían dicho, no sabía que teníamos que hacer todo esto antes de las 12, entonces vamos un poco apurados y atrasados. Acabo de terminar la puya, amigos, todavía traigo el dinero aquí en la mano, pero ya estamos listos. Ahora sus hermanos, sus primos y nosotras la vamos a entregar en el altar, llevando esto aquí. Entonces vamos, amigos, porque tenemos que hacer todo esto antes de las 12. Entonces tenemos que apurarnos. Y bueno, pues como les comento, ella está en otro cuarto, entonces venimos a su cuarto privado para ya llevarla al altar. She's coming. Bueno, amigos, pues ya se está poniendo en posición y aquí vamos nosotras. Vale, pues ya vamos aquí todos.